Odio ese tipo de voz que le han puesto la psicóloga o lo que sea, porque siempre es esa voz. Es muy, no sé, siempre la misma. Ese tipo de tono, no sé. No me da confianza. ¿Y por qué no está? Pregunto yo. Usa WASD para caminar. Y giramos el ratón como siempre para ver. Vale, no me deja ir para allá. Me cago en la leche. Bueno, pues nada. Tampoco sé cómo. Ostras, que estas casas deben tener una humedad. Puede estar pegadas al río, pero también son muy bonitas, ¿eh? Y bueno, el paisaje. O sea, yo una habitación. Viendo pase a cascada y pase monte, ¡buah! A ver, que no me puedo quejar, ¿eh? Que mi habitación veo la ría de Vigo entera y está súper chula las vistas. Pero bueno, también es bonito ver el monte. No sé para qué tiene verjas y se troza hasta sin abrir y puedes meterte por ahí a la casa, mira. No me dejará pasar, pero bueno, que te puedes meter, ¿sabes? Hay un señor ahí. ¿Será ese mi hermano? Señor. Por aquí hay alguien. Vamos a ver. Bueno, tranquila que estoy viendo yo aquí el paisaje, ¿eh? Bueno, vamos para allá. Cinemática. Me ha dado frío mirar ahí esas cumbres nevadas. También es que siempre hace mucho frío en esta habitación, ¿eh? También te diré. Pulsa Space para salir del momento zen. Sí, hombre, sí, para los pocos momentos zen que debe tener este juego, o a lo mejor de muchos, no sé. Ay, mira, mira, los animalicos. No me creo yo que hay animalicos tan cerca de la gente. No, 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 no. Bueno, voy a salir ya, de momento hace. Ahí está. El que estaba abajo. Sí, creo que sí. Bueno, no sé. Creo que iba de azul, no sé. Y abrazo, ¿no? Me parece bastante cariñoso. Me parece bastante cariñoso, eso me gusta. Y tiene una camiseta de una cabra. Bueno, carnera más bien. Oh. Poderes de esos raros. Que lee los pensamientos. No, el peor poder que puedes tener. Odio ese tipo de poder. No, así no les voy a decir. ¿Qué? Me estás vacilando.
Royalty. Gente más cariñosa, ¿no? Muchísimas plantas en este pueblo. Pero muchísimas plantas. Aquí me sería súper feliz, vamos. Sky and Bike. Es un carnero. ¿Sí, no? Tampoco yo soy muy puesta en animales domésticos. Veo que hay minería porque hay una estatua de un minero, creo. Pasamos a la floristería. Tienes a la novia cabreada, ¿eh? Sí. Tío, cómprale. Voy a preguntar, ¿qué has liado? ¿Qué es el cotillero? Gira serra, la que le gusta, anda. Ahí está. Bien, me gusta ver cosas. A ver. The perfect flower bed. Make the magic garden real. Madre mía. Vamos a ver qué más hay por aquí. De la gafetería se ve muy cuca, ¿eh? ¿Esto qué son semillas? Sí, ay, qué maja. No quiero irme, así que vamos a verlas. ¡No! ¡Mierda! Le di lo que no era. Yo no había hecho así. Mantén en la izquierda cuando aparezca los sentimientos del personaje, ¿no? Pues sí. Un jardín sin un hada es una mierda.
Los hermanos sí que son horribles. Así gracioso, la verdad. A ver. ¿Puedo meterme en la casa de la señora esta? Ah, no es la casa. Yo pensé que daba la casa. Bueno, a lo mejor sí, no sé. Pues yo no dejaría este pasillo abierto, no sé, es un poco raro. No sé los pensamientos de la tipa. No pasa nada. Es morado, ¿eso qué significa? ¿Que está bien? ¿Que está mal? A ver, voy a acercarme más. Ahora tengo que hacer así. Ah, vale. Vale, es suficiente. Un foto, vamos a ver la foto. Los abuelos, ¿no? Vamos a ver si me dice algo más. Ah, no es lo mismo. Creo que ya vi todo, ¿no? Vale, pues ahora sí nos vamos. Bueno, vamos a seguir a mi hermano. Me gusta gente trabajando. Ojalá. Voy a poner eso así. A ver esto. Pero ha trabajado en un bar, ¿y por qué no es florista? Pregunto yo. Con este señor no puedo hablar, vamos a mirar este aviso. Pese a aviso de voladura. Tiene lugar la siguiente voladura automatizada. Ta ta ta. A las 9. A mí me que está hecho el juego, o sea, la ambientación es el 2019, antes de la pandemia. Entonces, el pedido le paso a la zona de la voladura. Muy bien. Pues qué pueblo más bonito. Es lo malo que tiene. Qué explosiones. ¿Ya está? ¿Tampoco hemos andado? A ver, vamos a ver qué piensa el hermanito. También te digo una cosa. Si la chica quería pasar como una persona normal, no sé por qué estábamos mirándole el pensamiento a todo el mundo. Espera, te voy a mirar el periódico.
No me dejaba con esta gentecilla. Bueno, pues nada. Me gusta ese mural. A ver, ahí qué pone. Ah, no, sí que era una cabra. Yo no sé por qué pensé en algún momento que era un carnero. Got you. A ver, ¿cómo se diría esto en inglés? Got yoga. Yoga. Got yoga classes. Center for your body, free your mind, and do it all with teeny little goat feet. Esto lo vi alguna vez. Me encanta. Llegas for a relax y llegas. ¡Oh! Me encanta. No sé para qué leí si lo entendí todo, pero bueno. Thank you. Vale, bueno, pues vamos a hablar con Gabe a ver si avanza la historia o no me deja ahí hablar. ¿Todos tienen aparte de los dientes o es que yo no percibo bien los dientes de los personajes? Esta mañana autoproducción. Ay, no me digas que el argumento es meterse en minas, no quiero, ¿eh? Puedes hacer un juego, puedes hacer juegos pacíficos, con florecitas y cosas bonitas. Pero es el mítico pueblo que solo tiene una calle principal, o sea, una calle y ya. Y fin del pueblo. Es una emisora de radio.
Sándwich de unicornio, obviamente. ¿Y qué tendrá? O sea, haces radio y a la vez atiendes la tienda. Too much trabajos. ¿Por qué todo el mundo me conoce? Pero si vives en la naturaleza, ¿te hace falta un CD de cantos de pájaros? ¿Sabes? O sea, no sé. Claro, con ese trabajo nunca escucharás a los pájaros, obviamente. Habrá que meterse en la mina y no quiero, porque el simbolito de guardadito o de las decisiones es la lámpara de mina tradicional. No quiero meterme en la mina. Ah, es con Sif. Uf, el teléfono. A ver, espérate. A ver. Empecemos desde arriba, que finalmente la conversación. A ver, vamos a ver. Vale, empieza en 2019, o sea, este propio. ¿Alex? ¿Quién eres? ¡Ay, la hostia! Alex Chen, perdona, ¿quién eres? Soy Gabe. ¿Es broma? No, pedazo de mema, llámame ahora mismo. Joder, eso es amor de hermanos. Me ha encantado charlar contigo ayer. ¿Repetir más tarde? Sí, claro, ¿qué tal el fin de? Genial, Charlotte y yo nos fuimos de caminata con Eiza. Fue muy divertido. ¿Y tú qué? Por fin he escuchado el nuevo disco de Pain, Funeral Coffee. Son la caña. PTC son la polla. ¿Los has visto en directo? Aún no, pero cuando pueda no lo dudo. Hola, ¿cómo va todo? Alex, perdona por contestar antes de un día de locos. Cuéntame, ¿cómo estás? Vas a estar en chungas ahora mismo, pero es lo que hay. ¿Necesitas ayuda? No, estoy bien, gracias. ¿Alguien quieres venirte a vivir a Jaive? Los cajones, los cajones. Ay, eso es con el corrector, me encanta. No, alguien, no eres un alien, eres Ali. Puto corrector del móvil. Me gusta, han recreado bien la esencia de usar móvil. Ali está despierta. Jeje, hola, ¿estás borracho? No, yo soy así. Contesta la pregunta. Vete a dormir.
Mierda, le escribí cuando iba borracho. Ah, te escribí cuando borracho. Ah, no, pues estaba borracho. Pero ahora en serio, el 100%, la oferta sigue en pie. Iben mola. Hola, ¿qué te cuentas? Hace días que no sé nada de ti. ¿Va todo bien? Alex, por favor, llámame cuando veas esto. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy hecho una mierda, pero he estado peor. Necesitas algo, claro. Aún no me creo que vengas a Dios. Ni yo, gracias por mandarme el billete. Me salvas la vida. Faltaría más. Tengo muchas ganas de ver quién eres. ¿Me necesitas algo? No, ya me apaño yo. No es que tenga mucho equipaje. ¿Vale? Hola, me llego dentro de una hora. No me ganas, aquí te espero. Acabo de bajar el bus. Voy para allá. I'm so excited. Vale, eso fue cuando nos quedamos y esto es ahora. El novio más pasable del mundo. Oh, has estado con girasol, tengo que acostumbrarme a darte la razón. Yo no me cansaré de escucharlo. Por cierto, te he invitado a nuestro barrio. A nuestro barrio en My Block. Échale un ojo cuando puedas. Vale, gracias. My Block es una especie de juego. Vale, estos botones no hacen nada. Vaya mierda. Ah, mira, My Block, aquí está. Bésame. Donar explosivos esta noche a las 9. Ya no soy de emergencia si tengo alguna duda. Bueno, mira. Siguiente. Mira, por fin ya. Ah, vale, eso es una red social. Vale. Mande por fin ya mi hermana Alex, así que espero que hagáis un esfuerzo y exportéis lo mejor posible. La voy a añadir a My Block en cuanto llegue. Dad la bienvenida. Qué nervios, con un chen ya me llegaba. ¿Qué dices mañana? Qué bien, te invito a la cerveza para celebrarlo. A ver, recordatorio, el ayuntamiento está recopilando preguntas sobre la posible apertura de una segunda mina. A celebrarte por parte de... Ah, bueno. Ya veo venir la movida. Ya me huelo la movidilla. Que ya son varios juegos de estos. Ya me huelo la movidilla. No me afecta al medio ambiente la apertura de una segunda mina. Entonces pregúntale, no sé si no me trata ese tema. Y también me gustaría, trataría con gusto, pero dudo que a ti no les gustará mi respuesta. Raya, no sé quién eres, pero me caes de puta madre. Ángela Anderson. Es hora que haya más tráfico por el pueblo. Mis hijos vuelven del colegio a pie y sus camiones me dan miedo. A mí también me preocupa eso. Va a crear más puestos de trabajo, ¿verdad? ¿Sabes cuántos? Lo averiguaré. Vale, no está dando mucha información, pero bueno. Está listo el último número del legendario Matamonstruos Tainor. ¿De los cuántas copias me das para la tienda? Este fin de semana llevaré a hacer copias. Listo para ser. Vale, del cómic, muy bien todo. A ver, aquí. Este fin de semana termina el brazo apuntados a Mountain Song, el evento de rol en vivo en Denver. Rol en vivo. Tengo que organizarlo y va a ser la leche. Ethan y yo vamos, animados, gente. Te digo algo que casi no duermo, doy fe. Ostras, madre, hijo yendo a rol en vivo. Esto no me pasaría nunca. Retratos familiares por encargo. Trabajo a partir de fotos o con los modelos posando. También hago retratos de mascotas y todo tipo de arte. Ah, así que es artista, Charlotte. Muy bien, me gusta. Estupendo. ¿Cuándo puedes empezar con una de mis hijas? Tengo unas fotos suyas fabulosas. Cuando tú quieras, envíame la foto por correo electrónico y te comento los tamaños y los precios. Es por el trato que nos hiciste a Sonia y a mí con los niños. Resultó una tarjeta de vida maravillosa. ¿Qué hice de tus... una ardilla, una aplontontia rufa? ¿Una qué? Un nadador comúnmente conocido como Gastro de Montaña, que es un nombre muy poco apropiado porque no construyen diques. Vaya tristeza. ¿Es aquí en el friki? Ay, Taki, Taki también me cae bien. A ver, Riley. Si necesitas ayuda con el ordenador, que avises. Se me da bien la informática de las próximas semanas. Quiero ahorrar un poco más de dinero. Esta es la que va a la universidad. ¿Vos a mí me va a usar el correo electrónico? Claro. ¿Puedes venir a la nave y echar un ojo al ordenador? El problema de pagar no va bien. Quedamos un día. Uf, esto me recuerda a lo tú. Y así se convirtió en informática de todo el pueblo. ¿Puedes montar mi nueva Playboss? Ya que estamos. Solo es capaz tú solo. Playboss. Va, en fin. A ver, Jason Pike. Muchas gracias a la empresa Minority por donar las nuevas motocicletas policiales a todo el cuerpo. Bueno, mira, a mí me parece que esta empresa tiene negocios turbios. Se está camelando al pueblo. Y me veo que el juego va a avanzar, que voy a acabar atrapada en las minas sin saber cómo carajo salir a oscuras. Y comiendo el marrón de... En plan, ¡ay, te voy a asesinar! Ese es mi oscuro secreto. Soy pederasta mientras destrozo el medio ambiente o algo así. No sé. Arréstame una de esas cuando quieras. Madre mía, este pueblo es tan fatal de la cabeza. A ver, Frosty. La Frosty le dará su 30º aniversario en Haven este sábado. Venid a por un trozo de tarta y limonada va a celebrarlo. ¡Qué bien!
Así que Eleanor, la vieja que va abrazando, es la abuela de estas, de la que va a la universidad. Clases de parkour. Ahí está dando clases de parkour para que pueda llevar a Ethan. La ha descubierto con su padre en Arizona y ahora está que se sube para literalmente. Oiga, Peak Parkour en Golden, pero queda un poco lejos. Esto es una bienvenida. Fue un parkour en Golden, qué bien. Es como algo para algo. Y sale diciendo hospital. Joder, macho. Ey, Luca, te estás pasando, ¿eh? Vale. Fricaza, ¿sabe? Guarda forestal, con paz de que sean muchos. Hay Luca, uno mucho mejor. Hace 47 años, madre mía, 47 años. Deja de liado con la vida. No seas malo, Gaby. Solo se cumple 24, que claro, sí, 24 los cojones. Muerto. Esos años para un perro son muertos. Me encanta. Me parto el culo. Haces la misma gracia todos los años. No os cansa. Evidentemente no. No tanto como tú. Qué cabrones. A ver, tenemos que presentar el concurso de meteorología de Haven Prince. Ahora que es el fin de semana, listas oficiales de avistamiento, porque en nuestra página web es a medianoche. Alguna suerte, ornitólogos. Se dan puntos extra por avisar de la misma especie dos veces como el año pasado. Ni con esas me vas a ganar. Vas a dormir con ojo abierto, Luca, para avistar más aves. Madre mía. Ay, bueno, son piques sanos. Mano pegada animal disecado con superglue, ayuda. ¿Y cómo has escrito el móvil? Bueno, con otra mano, pero bueno. ¿Tú qué querías buscar eso en Google? ¿Qué? Tienes que escribir eso en Google si quieres una respuesta inmediata. ¿Y dónde está? Mejor voy a tu casa y tiene un bote de quitar su alta si acabamos antes. Ay, Dios. Perdón. Estoy muy cansada. Es que esta semana está siendo horrible. A menos que acabe los exámenes de japonés. Gracias a todos los que nos han hecho una mano en el muelle. Otro año más que evitamos que los niños se claven astillas. Muy bien. Yo nunca te llamo. A ver, mira, son gente muy graciosa, también te digo, ¿eh? Vale, ¿más mensajes? Uy, tú, mensajes de la Toralín. Uf. A ver, ¿qué me contaba esta señora? Alex, te había citado en mi despacho para una sesión. ¿Vas a venir, Alex? Acudir puntualmente a las sesiones programadas con tu terapeuta es un prerequisito de sustancia Helping Hands. Alex, quedas avisada. Perdón, me despierto con la hora. Creo que también la sesión de ayer, más cartas sin mis. Hader, está bien, está molesta con los más comprender, pero no está herida, lo siento mucho. Alex, ¿dónde estás? ¿Vas a pensar con quién? Andará, contesta, ¿sabes dónde estás? Alex, sé que ahora mismo te encuentras en una posición delicada emocionalmente. Me gustaría hablar contigo antes de marcharte. ¿Te vas a avisar? Sí. ¿Me puedo pasar por tu cuarto? Sí. Vas a este nuevo capítulo tu video. Sepas que me tienes aquí si me necesitas. Este usuario se ha bloqueado. Yo no me sabes este número. Vaya por Dios. O sea, bloqueó a la psicóloga. A ver, no sé quién es Chelsea, a ver si es una amiga. Hola, soy Chelsea, gracias por llevarme con el Harley anoche. Aún me duele la mandíbula, pero había sido peor si no hubieras intervenido. Chelsea, me veo que estás bien. Harley es lo peor, tranquila. Todas las chicas del hogar García son así, avisas si me dices, vale. Madre mía, gracias, espero recibir un regalo por mi cumple, es un collar precioso. Debe ser que se pegaron. No pueden ser quisquillosos, ¿eh? Cierto, oye, les expreso si te molesta. Empiezas las compras, tengo una pequeña crisis. Tranquila, venga, joder, me sigo que hay varias. A ver, si tengo noticia hay que contratarlo ya. A finales de mes me voy a ir con mi hermano. Alejarme de ti es lo único malo de todo esto. Lo siento muchísimo. Ah, pues es la amiga. Puedes llamar a decir cuando quieras. O escribir cuando quieras. Enhorabuena, no lo sientas, me lo hago montanza por ti. Podemos hablar. Al fin de que me montes todo, por supuesto. Buena suerte hoy, te echaré menos. Te voy a echar de menos. No dejes de... Te mangoné, ¿eh? Eres la puta ama. En los últimos años ha sido una mierda, pero me alegro de haberte conocido. Lo mismo digo. Ay, qué pena. Vale, ¿estos qué son? A ver, vamos a ver. Mariela. A ver. Ahora, ¿aún tienes este número? Madre mía, Alex. Hola, Mari. Vamos a ver de ti, ¿cómo estás? Estoy bien. Me he repetido los bros, pero puedo quedar con tu casa. Me he metido un lío porque se me da de maravilla tomar decisiones. Esto es en 2014, o sea, ya hace años. Luego sí, este piso es el sofá para ti. Te llamo desde nada. Feliz Navidad, porque estás en algún sitio calentito. Hola, Mari. Sí, estoy avisándote. Pasándome. Feliz Navidad. ¿Resolviste que quiero la señora Stevens? No, es una zorra. Después de aquello tuve que volver al hogar de acogida. ¡Ay! Coño, lo siento mucho. Te mereces lo mejor. No pasa nada. Ya está en mi lista de personas que no me da pena si las mata. Hola, Mari. Te he comprado el último vinilo PTC. Te lo cambio por un par de noches en tu sofá. Si primero estoy en casa. Gracias, los dos así siempre. Tranqui, nena. Hola, perdón por contestar antes. Estos últimos años han sido de locos. Pero aquí estamos. ¿Y tú?
Vamos tirando. He conocido a un chico muy majo de curry y hemos quedado un par de veces. Qué bien, dile que no la cagué. Ahora estoy por tu zona, ¿te apetece tomar algo? Ahora, chica, ya estoy por ahí de copa, así que vamos. He conseguido en mesa, en audio, de puro milagro, 20. De puta madre. Bueno, han mantenido la amistad así, como a lo largo de los años. Hola, Mari, perdona, pero puedo quedar contigo otra vez. Necesito salir este fin de semana en lugar de dejar pisar. Ay, lo siento mucho, pero tengo aquí unos amigos de visita y no puede ser. A lo mejor dentro de una semana o dos. Tranquila, ya se me ocurre algo. Pásalo bien. Igualmente, buena suerte y cuídate. Vale, o sea que en 2019 quiso ir, pero no pudo. No, estás ahí. Mari, no te puedo hablar que te he visto desnuda. Mari, contéstame si te llega esto, porfa. Es que eso que dije se me ha pasado. Estaba borracho, estaba de coña. Vale, debió usar su poder y la pava esta dejó de hablar. A ver, ¿esta es la de antes o no sé? A ver, espérate. Ah, sí, la señora, vale. A ver, Isaac, ¿quién era Isaac? A ver. Hola, soy Isaac, de la tienda de discos. No es coña. Ah, mira, mira, aquí un medio rollete. ¿Y esto cuándo fue? En 2017. Esto es cuando la otra le rechazó, pero me parece que eran más fechas. ¿Ves cómo era el rollete? Yo lo sabía. Madre mía. Joder, tío, mítico tío guarro. Que te hayas acostado una vez con él, no hace falta que tengas que acostarte siempre. Vale, lo has bloqueado. Hizo bien, hizo bien, hiciste muy bien. A ver. Intenté comprar porros o alguna mierda. Vale, ya he cotillado todo. Uy, el diario, el diario. Yo continué todas las conversaciones. A ver, a ver. O sea, le pego una chavala. Sabe tocar la guitarra. O sea, la Isabel se vio morir. O no, no sé. Yo pensé que se murió. A ver, vamos a ver que me entero. Pero no tiene mensajes con Isabel. Bueno, no sé, no me estoy enterando de nada. Vale. Yo creo que ya cotillé todo suficiente. Vamos a buscar estas movidas.
Vale. A mí hay cosas. Vamos a mirar por aquí. ¿Pero hay algún plato? Ah, sí, sí que hay un vinilo. Inalámbrico. Qué pro todo. Este es como el juego anterior. Ah, sí, sí que es. ¿Cómo se pueden reflexionar? Vale, ya se acabó el momento de reflexión. Venga, va. Vale, vamos a ver qué más encontramos por aquí. Desatranques Guzmán, mira, si los desatranques Jaén no merece la pena. Madre mía, qué miedo. Hostia, hostia, qué miedo de portada, macho. Pesadilla hasta la vida. Y encima se llama Área 51, ¿sabes? O sea, fantástico. Mierda. Gatete. Me va a hacer daño. ¿Ves? Lo sabía. ¿A dónde está el juguete de la gata, por Dios? ¿Hay que hacer? Ahí está. Ah, no, es el comedero. Vale, pensé que era juguete. ¿Y dónde estará eso?
Vale. No, este ha guardado la caja registrada. Estamos gilipollas. ¿A que no puedo moverlo ahí? Ah, ahí, este. Un cubo Rubik. A ver qué pidió este. Tiny Blue Bot. Pues ahí está. Tiny Blue Bot. Pasan cosas más cuando la gente está enfadada. Se enfada porque la gente se enfada, es empática o algo así. Qué frío tengo, Dios mío, me duele la nariz del frío que hace.
El novio de la floristería. La florista, perdón. Ni se dicen adiós ni nada, qué gente más rara, de verdad. No, le voy a guardar el secreto. Bueno, luego se va a morir el niño y me voy a arrepentir, pero bueno. Mira, justo de Calvin y Hobbes vamos a tener el sábado el club de lectura. Que no dejan tiempo a ver los mensajes que me han mandado. Libros, ¿por qué no entonces la librería? Charming, okay. Eso es más raro.
Ah, qué mal rollo vivir encima de un barrio de no hay ruido, chaval. Qué frío, me estoy congelando. No me tengo un jersey gordo, ¿eh? Me tengo un jersey más gordo que esto. Pero no hay paredes. O sea, si follas, te ve tu hijo. Ah, vale, que ahí no vive con Charlotte, vale. Tosho. Pues se llama Tosho, ya mal empezamos. Qué gente más bohemia, todos escuchando vinilos. Vale, raro que hace. Más animado, pues está animado. Tío, me perturban los dientes de los personajes. No puedo, con los dientes de los personajes. No me gusta. Van a pelearse, en serio, a sus edades. Nah, únete, únete, no me vas a hacer una cortarrollos. Ah, Air Guitar, vale. Ay, vas a estar en las escobas, no me va a barrer.
tienes? Ay, que está cabreado. Se va a empezar ya a liar. Ya mal rollo. Bueno. ¿Pero por qué le pegas a mi hermano? Se va a liar, se va a liar. Ah, se copia todo. Toma. Bueno, tampoco hay que desmayarlo. Bueno, ya, stop. Que debía estar sangrando, pero no sé por qué no sangra. Bueno, censura de Estados Unidos, seguramente. Vale. Ya entiendo el problema. Hostia, que la leche la ha reado. Hostia, la ha dado, macho. La dejó de verano. Pues al otro también. Madre mía. Madre mía. Es que veo cómo tiene las manos. Empezaste a pegar. A ver, que se pasa un poco, pero tú también empezas. Esto va a ser una movida, ¿eh? ¿Cómo arreglamos esto? Mierda, siempre tiene que haber mal rollo en este. Bueno, ahora que. Creo que cuando sale lo del lector es cuando graba. Creo que así, ¿no? Vamos a comprobarlo. Vale, vamos a dejarlo aquí.